Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Ghost Will Be Watching. Estamos aquí en el capítulo número 6. Después de haber atravesado el desierto en el pasado, haciendo un flashback al pasado, sabiendo cómo nos llamamos Abraham y cómo conocimos a nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba? ¿Alex? No. Jack, a nuestro amigo Jack, sí. Pues ahora nos encontramos aquí en la nave de Xenolifer. Vamos a ver qué nos cuenta en este capítulo Liam. Soy un idiota. Muy bien, Liam. ¿Cómo se me ocurrió pensar siquiera que la Federación Constelar aceptaría nuestros términos? Encima les hemos dado una nueva excusa publicitaria para poner a la opinión pública en favor de su lucha contra el terrorismo y aumentar los alistamientos. Ay, pero esto lo deja bien claro. El mundo no será libre a no ser que lo reclamemos por la fuerza. Si nosotros los humanos somos el elemento que lo imposibilita, tendremos que quitarnos de en medio. Galactus 7 será la cuna de una nueva era. Si la Federación Constelar no respeta la vida, daremos a la vida un bastión, armamento, tiempo y la posibilidad de una evolución. Si la paz no es posible, equilibraremos la contienda. La Federación Constelar tendrá una guerra de verdad. Madre mía, lo sigo diciendo desde el primer capítulo, pero cómo cuesta leer esta letra. Galactus 7 no es más que el principio. Xenolifer, prepáranos para ser perseguidos, porque estamos a punto de convertirnos en el enemigo más peligroso de la humanidad. Tan, tan, tan. Y ahora me estrellaré yo ahí contra el cristal y apareceré. ¿O no? No, pues no me estrelló ahí en el cristal. Ahí estoy yo. Muy bien. No entiendo por qué solo cuando estoy encerrado en este ataúd espacial soy consciente de mi penitencia. Veo nítidamente la certeza de mi propia voluntad. Estos últimos momentos de revelación no son más que una realidad percibida una y otra vez, con las estrellas como único testigo de esta anomalía. Es como si ya hubiese tomado todas las decisiones y a la vez ninguna todavía, siempre con una sola esperanza: que el final de esta carrera me lleve lejos de las arenas blancas. Oh. Oh, flashback. No recuerdo haberme cargado a ese. Eso sí que pasó, pero al final jugué para que no pasara eso. What the fuck, eso nunca ha pasado. ¿Qué hace cortándole el cuello? En serio, ¿por qué pasan cosas que nunca han pasado? What? Menuda rayada, ¿dónde estás metiendo? Una rayada. No, venga, vamos. Y me estrello ahora. Oh yeah. Fíjate que sabía que me iba a estrellar, pero me diría que sería por la ventana de atrás. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, atraviesa toda la nave. Estoy muy loco. SOS. Oye, y entro derrapando y todo, pero bueno, qué escándalo es este. ¿Puedo moverme ya? No. Ford, mira con los coches, el casco está dañado. Perdemos oxígeno. Hemos fijado el antídoto en el ordenador. No olvidéis vuestras contraseñas. Ya no importa, en pocas horas Galactus 7 estará condenado. ¿Qué coño está pasando? La aceleración ha pasado a la tarde. ¡No! Es Barry, puedo percibirlo, porque soy un Jedi. Preparaos, las cápsulas de escape están listas. Hay un niño ahí. Que nadie se mueva. No tenemos tiempo, así que ir al grano. Si no me dais tranquilo, haré que os arrepintáis. Pierdes el tiempo ahora. Has sido parte de ese dice. Sabes que daremos la vida si no lo sabes.
Esto es el Xenolifex y sé que un par de patadas harán que Wooter hable. ¿Quién es Wooter? ¿Quién es Wooter? Y que Clyde y Frank echarán en falta a su hijito. Oh. Y sé que el viejo le importa más vuestras vidas que la suya propia. Joder, chavalicos, tú tienes tus puntos flacos. ¿Qué empiezo? ¿A pulsar botones? Hijo de puta. Brian, señor, ya ha valorado la situación. No se preocupe, no pueden huir. Penetraré información útil en la ventana del laboratorio. De nuevo, tan solo usted podrá verlas, gracias a los conectores sinápticos de su traje. Muy bien. Señor, la sala está perdiendo oxígeno. Usted puede sobrevivir en el espacio, pero ellos no. Deberá conseguirle la contraseña antes de que el oxígeno baje a cero. Si mata o libera a alguien, habrá oxígeno extra para el resto. También he calculado cuánta gente de Gato 7 morirá a medida que pase el tiempo. Oh, ahí puede ver la cifra. Parece alta, pero descenderá rápidamente. Ok. También, gracias a mis funciones empáticas, he escaneado el estado de todos los semíferos de las alas. Si consigue que la entereza de alguna descienda hasta el cero, confesará. Pero tenga cuidado que la posibilidad de una rebelión si pasa del 100% perderá el control de la situación. Por todos los dioses, Brian, eres muy útil. Cuidado, señor, recuerde que a usted sí pueden oírlo. What the fuck? Muy bien, vamos a empezar. Primero, vamos a ejecutar a este tío. Esto va a ser en plan así, súper. ¡Buah! ¡Súper locura! Lo que yo haría. Primero a este tío fuera, porque tiene 100% de interés y no le voy a convencer nunca de nada. Así el resto aprende. ¡Pam! ¿Quién es Wooter? Wooter es este tío. Clyde. Este es Frank. Vale. Pues voy a convencer primero a estos. Amenazándole. Que alguien en la contraseña o aprieto el gatillo. A golpear. Toma, niño. Oye, tú estabas muy contentillo, ¿no? Te voy a dar una paliza. Fran, me da igual si no te caigo bien, pero por favor, detén esta asesinato en masa. Asesinato en masa es un sacrificio, justo tu especialidad, si no tengo entendido. Ni se te ocurra comparar mi visión con tu asunto de dicho, Fran. ¿Por qué no la única de estas caras? Mutar rehenes para robar el virus. Robar. Comente a un compañero para que nuestro sobreviva. Batamos ahora para evitar un genocidio. ¿Acaso solo los médicos heroicos vamos a sacrificar un planeta para salvar las civilizaciones? No solo salvaremos a los esclavos de los humanos, sino también a los humanos de sí mismos. Llámame loco, pero lo que nosotros conseguiremos es mucho mejor que el resultado de tus sacrificios. Deja de fingir que me conoces, Frank. El hecho de que yo sea un hijo de puta sin escrúpulos no significa que tú seas una persona, Frank. Significa que ambos somos unos hijos de puta. Wooter, tú estás muy tranquilito, ¿no? Te da una patadita. Que alguien me dé la contraseña o apretar el gatillo. Mierda, se han revelado, ¿no? No han ido a nadie. Tu acción favorita ha sido golpear. Contraseña de cubierta 0 de 4. Tu actitud ha sido violenta. Ay, bueno, ir a sacar no funciona, pero vamos a intentar otra vez. Vale, esta vez no fallaré. Será mejor que confiese ya, ¿no? Vale.
A este tío no lo vas a convencer de ninguna forma. Pero lo voy a golpear. Lo voy a dejar libre, pero que se vaya calentito. Ejecutar. Vamos a liberar. He liberado a Chaman. Ahora voy a golpear a este. Vamos a golpearte un poquito más. Vamos a golpearte un poquito más. ¿En serio, tío? Mira, te voy a golpear una vez más. Vale, ¿me das? Que alguien me dé la potencia del caballo. Perdonad. Ofrecer la libertad. Puter, si alguien me da uno de los códigos, libero. Confesaré. Libérame, por favor. Y el primer código es Blisses. Muy bien, gracias. Liberado. Tuve que tener una cápsula de escape y ya. Vale, hemos conseguido un código. Uf, liberado. Vale, está muriendo gente, joder. Ahora vamos a ir a por el nivel. A golpear. Una colleja al niño que está ahí jugando con la maquinita y no se entera de la película. ¡Oh! Me ha dado por culo el juguete. Vamos a amenazar a este tío primero. A ver si el hombre reacciona. A ver que tengo a su mujer. Y me dice algo. Que alguien me dé el código o apriete el gatillo. Bueno, perdón. Fuck, fuck. ¡Qué complicado! Bueno, hemos descubierto una. A ver cuánto conseguimos ahora. Puedes ofrecer a Rico y a los esclavos, puto crío, pero ya está. Ah, no, no ha querido, pues por las malas. Por las malas, chaval. Ustedes se ven a los juegos. Liberar. Vale, Wooter se va, tengo su código. Este es más fácil. Frank. ¿Quién es Frank? Ahora en este. Voy a amenazar. Uf.
estaba por culo esto. Tú. Ahora que sabéis de lo que soy capaz. ¿Me la vas a dar o no? Voy a perdonar, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Hay otra persona que le da? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Me vas a dar? ¿Vas a dejar que mate a tu hijo? ¿Golpear? Se acabó. Joder. Vale, esta vez las hago. Thank you.
estamos listos, ¿no? Estamos listos, pero yo creo que tienes más miedo que otra cosa. Si no, ya primero a ejecutar a ese tío. Ya no somos tan valientes, ¿eh? Vais a lanzar si tengo vuestro hijo. Me tomas tonto, si es que va. Mira, ya está. Hala, toma por culo, niño. ¿Os ha quedado claro? Toma, este también. De acuerdo, gente, pero ya está, yo decía. Es el código. Vale, perfecto. De esta tontería. Vale. Bueno, ¿qué, Frank? ¿Vas a ver el código o qué? Te voy a perdonar de momento. Si alguien me da una foto, me llegaré. Nadie, así que me gusta jugar. Golpear. Tú estás muy tontito, ¿eh? Golpear. Golpear. Amenazar. A la hostias. Si lo que quieres, toma. Ahí así. Ya se salió esta. Me acuerdo, hijo de puta. El segundo código es. No le das. Libertad.
puede hacer nada, ¿verdad? Es lo que tiene que encarar a su hijo delante de su cara. Golpear. Nada. Liberar. No me voy. Que te jodas, estás muerto. Liberar. Para eso sí que te levantas. Golpea. Es que no voy a hacer nada. Ejecutar. Vamos. Ah, que puedo dispararlo con los códigos que tengo. Bueno, ya, señor, si la sesión de patio de tan cambio y con todo. La ansiedad le hará más persuasiva. Si está dispuesto a ansiedad, los hijos no se agotarán. Ah, amigo. Para meter los códigos y me acabo de enterar ahora. Vale, decir códigos, realmente no me acuerdo. Blitz es uno. Tengo código de acceso 2. No sé si tengo que meterlo en algún orden. Laos. Bueno. Último intento. Liz. Corta. Raucas. Y al pasado. Vale. Vale, esta vez no fallaré. Venga. Ahora me queda un poco más claro. Lo primero. Disparar a la medusa. Bien, así el cambio se pondrá más histéricos. Vamos a golpear al tío este. Profesor, por favor, el primer código es OP MAHU. De hecho, me lo voy a apuntar, ¿eh? Con un papel. Si conseguimos hacerla en esta, vale, te voy a liberar porque soy buena gente. Te voy a liberar. Uf, me he liberado. A ver si baja el nivel de rebelión. Y si no, pues le meto un tiro ahora mismo al primero que pille. Maldito Frank, tío. Aunque creo que después he conseguido el código con él. Vamos a ver, Lady. Tengo que matar a alguien. Te voy a ejecutar, chaval. Vamos a golpear al niño. Vamos a amenazar. Vamos a perdonarlo de momento. La libertad del niño. Vale, pero deja que se vaya. El segundo código es Aldofar.
llevará al niño. Niño, vete. Mamá. No, bueno, siguiente, pero basta ya de violencia. El tercer código es Blizzard. Blizzard, ese es el tercero. Lo siento por hablar. ¡Ay! Vale, hijo de puta, pero la contraseña es la misma que la de Claire. El segundo código. Vale, hijo de puta, pero mi contraseña es la misma que la de Claire. El segundo código es Altozat. Cabrones, o sea que me han engañado. O sea, que tenía que haber dejado vivo al chamán. Vale, generar. Cápsula. Bueno, he dejado a la familia viva. El chamán lo mata porque era un vacilón y me iba a dar problemas. Y el abuelo realmente lo mata porque me ha dado la gana. Ya está. Vale, ya tengo mucho oxígeno. Vamos al ordenador. Entonces, decir códigos. Tenemos los tres primeros, ¿vale? O sea, que simplemente tenemos que averiguar cuál es el cuarto. Explorando código de acceso. Muy bien, el primero es. Op Mahan. Hecho. El código de acceso 2 es Aldozar. Hecho. El tercero es Blitz. Y el cuarto. Aldozar otra vez. Códigos de acceso correctos. Ah, vale, porque el cuarto realmente no lo tengo. Vale. Decir códigos. Op el primero. Aldozat el segundo. Blitz el tercero. Son este y este. Y voy a probar primero con el Raukash. Mierda. Y el último intento. Nos la jugamos toda. A ver. Op. Aldozat. Blitz. Y Kyoraque. Mierda. Bueno, sabemos que el código bueno lo tiene el chamán. Esta no fallaré, es el código oficial ya. Ok. Primero, disparamos aquí. Bang. Buena idea, persuasivos, vale. A ti te voy a ofrecer libertad. Confesale, libérame. El primer código es Raukash. Vamos a apuntar otra vez. Rauk. Vale. Liberar, vete fuera. A ver si te vas un poco más rápido. Ya, pesado. Voy a golpear al niño. Las. Voy a ejecutar al cabrón este. Te ofrezco la libertad. El segundo es Kirurake. Vale. Liberar.
abuelo. Más te vale decirme el tercero, le meto un tiro aquí mismo. Yo solo, chaval, ¿eh? Voy a ofrecer la libertad. Vale, nada, tú ganas. El último código es Aldozat. Perfecto. Porque somos amigos. Ay, venga, ya estamos. Hecho. Nos ha costado, pero ahora vamos a poner los códigos. A ver, primer código. Rao. Segundo código. Rauker. El tercer código es Rau, porque no está. No era como algo así como Rau. Se nota que es Rau, lo mismo, y no me he dado cuenta. Con Rau. Y el cuarto código, Aldo. Perfecto, ahora sí. Lo habré leído mal. Buen trabajo, señor. Ahora enviamos el antídoto a Gactus 7. Oh yeah, un motorista espacial. ¿Me tengo que hacer algo yo? Ah. Y así superamos el capítulo número 6. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.